Televisión Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos de Bolivia News a través de Bolivia Web TV? Mi nombre es Ervin Bazán y estamos listos con las noticias de este martes 15 de mayo. Les damos la bienvenida a nombre del fabuloso equipo de noticias de Bolivia Web TV. Comenzamos. Las regalías por el megacampo Incahuasi serán destinadas al alivio de deudas por obras. Las regalías generadas por el campo Incahuasi, que aún permanecen congeladas, serán destinadas para el pago de deudas contraídas por la Gobernación de Santa Cruz para financiar obras públicas. Estos recursos también servirán para el pago de sueldos, para personal de salud y de hospitales bajo la administración departamental. Desde diciembre, los recursos generados por este yacimiento fueron congelados por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El organismo tomó esa determinación por una disputa de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca y ordenó una demarcación oficial y un estudio sobre campos compartidos para ver la ubicación correcta del campo. Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, manifestó que al tener los resultados finales de la estatal YPFB debe actuar de oficio y agilizar el pago de las regalías. Hablamos de la deuda externa boliviana. La mitad de esta deuda externa se asumió en los últimos 4 años. Con 177 leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa para que el Estado contraiga deudas de organismos internacionales entre el 17 de enero de 2006 hasta el 7 de marzo de 2018, se contrató más de 11.485 millones de dólares. De este monto, el 50% se lo generó en los últimos 4 años, del 2015 al 2018, mientras que la otra mitad se lo concertó en los primeros 8 años iniciales de gobierno de Evo Morales. Estas cifras salen de un documento que presentó ayer la diputada opositora Jimena Costa de un seguimiento de normativas promulgadas en los 12 años de gobierno de Evo Morales. Se ha estado incrementando y acelerando los contratos de deuda. Cuando entró Evo Morales, en el 2006, había contratos de 20 millones el primer año. Ya en el 2016, la deuda anual subió a 1.630 millones de dólares. Va incrementándose gradualmente. Este incremento acelerado y gradual de la contratación de deuda es algo realmente preocupante, declaró la asambleísta nacional. El Banco Central de Bolivia publicó hace semanas que al 31 de marzo de 2018 la deuda externa alcanzó a 9.557.3 millones de dólares, lo que significa un 23.1% del Producto Interno Bruto nominal, de casi 41 mil millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. La empresa de papel Kimberly Clark invierte 10 millones de dólares en una planta en Santa Cruz. Con grandes expectativas en Bolivia, la multinacional estadounidense Kimberly Clark inició una serie de inversiones para fortalecer su proceso productivo y su oferta de innovaciones en el país. Su plan incluye proyectos de automatización, ampliación, remodelación y mejora de su planta industrial en Santa Cruz, para los cuales ha planificado invertir 10 millones de dólares entre 2017 y 2019. Así lo informó la gerente general de Kimberly Clark Bolivia, Ana Beatriz Franco. El Ministerio de Culturas y Turismo informó este lunes, mediante un comunicado, que el Dakar 2019 no pasará por Bolivia. Las últimas 5 versiones de Dakar han sido altamente favorables, tanto en el movimiento económico como en la promoción turística de Bolivia a nivel mundial. Pero necesitamos también promocionar a otras regiones del Estado plurinacional, expresó la ministra de Culturas, Vilma Alanoca, en comunicado de prensa. Bolivia está decidida a participar en futuras versiones del rally, donde la propuesta incluya a diferentes regiones del país para su promoción a nivel mundial, acotó Alanoca. El sábado, el Ministerio de Turismo de Chile comunicó que el Dakar tampoco pasaría por su territorio. Con ventajas de negocios, Paraguay atrae y refugia a empresas bolivianas. Paraguay asoma como el tesoro mejor guardado entre los países de Sudamérica que atrae y refugia a inversionistas globales, incluidos bolivianos, que han capitalizado recursos financieros para expandirse y diversificar sus mercados de exportación. Estas referencias, además de la seguridad jurídica, las inversiones y las ventajas en el sistema tributario, determinaron la incursión de capitales bolivianos como Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida, Amazonas Línea Aérea, Grupo Asegurador Alianza, Estudio de Abogados Ratio Legis, Franquicias América SRL, La Óptica e Industrias de la Mano de Socios Comerciales a Paraguay.
la realidad económica y situación actual de Paraguay con información provista por el consulado de ese país en Santa Cruz. Cita como fuente a la Cancillería. Refleja que esa nación cuenta con el mejor indicador de libertad económica y de clima económico a nivel nacional y es la segunda de Sudamérica con mejor indicador de retorno de inversión. Queridos amigos, revisamos ahora las cotizaciones económicas. Volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Es casi un hecho que la Federación Boliviana de Fútbol anunciará este martes el nombre del entrenador invitado para la selección nacional que se hará cargo del equipo en los 4 partidos amistosos que la Verde disputará entre mayo y junio. Las opciones de César Farías y de Néstor Clauser son las que suenan más fuerte en la interna de la dirigencia federativa. Este martes, en Cochabamba, habrá una reunión de comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol donde se tocará el tema del técnico nacional. El mandamás César Salinas quiere preferencia por el venezolano Farías, pues confía en su trabajo y el nombre del llanero ya sonó antes para reemplazar a Mauricio Soria y encarar el proyecto por la Copa América de 2019. Queridos amigos, amables cibernautas, con un abrazo cariñoso para nuestros compatriotas bolivianos que se encuentran en el exterior, les decimos hasta cualquier momento con las noticias. Sigan disfrutando de nuestra programación en www.boliviawebtv.tv. Chao a todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.